Hay muchos organismos que hemos llevado de manera muy consciente al espacio exterior. Pensemos en los astronautas, pensemos en las ratas de laboratorio, pensemos en las plantitas que logran que germinen en la estación espacial. Pero hay organismos que ni nos hemos dado cuenta, sino hasta muy tardíamente, que han sido los acompañantes de las naves espaciales automatizadas, que son bacterias. Bacterias, por ejemplo, que llegaron como Streptococcus, por ejemplo, seguramente estornudó Staphylococcus, seguramente estornudó algún técnico, algún ingeniero, alguna química que estaban ayudando a preparar las naves que fueron a dar a la Luna, y las bacterias han sobrevivido allí. Se toman muchas precauciones, hay que decirlo. Hay una manera de esterilizar muy, muy fuerte, muy agresiva las naves espaciales, porque sabemos que es importante preservar en forma lo más limpia posible medios como Marte o medios como la Luna. Pero también se han hecho experimentos en donde llevamos organismos capaces de aguantar altas dosis de luz ultravioleta, altas dosis de radiación corpuscular, bajas temperaturas, y pueden sobrevivir sin ninguna dificultad. De hecho, de nueva cuenta, bacterias y arqueas sobreviven mejor que los humanos o los otros animales, como los perritos o los pájaros que se han llevado al espacio exterior.